estamos reinaugurando la embajada. La embajada está acá desde el 2009. Nos hemos mudado a una sede más grande donde tendremos un centro de cultura donde enseñaremos la idioma árabe, la historia de Palestina. Hoy, esta embajada, izar esa bandera, me llenó el corazón de alegría, a la vez de lágrima, de ver esta bandera izada en tierra de Bolívar, en tierra de Chávez, viendo en tiempos del presidente Nicolás Maduro, que sigue la causa palestina viva en los corazones de los venezolanos. Desde esta sede, desde este pedazo de Palestina, les damos la bienvenida a todos los venezolanos que nos visitan, que vengan a conocer un poco más de esa causa que aman, que luchan, como si fuera la suya propia. Un agradecimiento a la canciller Delcy Rodríguez, un agradecimiento al presidente Nicolás Maduro y a su gobierno, y el agradecimiento más eterno que tengo es al presidente Chávez, Hugo Frías. Gracias.